Good evening, directors, staff, and members of the public. I will now call this February 8th. Buenas noches al miembro público. Febrero 8, 2022. Comenzamos la reunión en orden. Comenzamos esta noche reconociendo que las escuelas públicas de Minneapolis están ubicadas en la tierra del pueblo de los indígenas de Dakota. Minnesota Makoche se traduce que el agua refleja las estrellas y las aguas turbias, reflejando que los indígenas de este lugar y sus esfuerzos para educar a las comunidades acerca del pueblo de Dakota y sus relaciones que ellos tienen con esta área, históricamente y el día de hoy, cuando permanece aquí en su tierra. Gracias. Una vez más comenzamos la reunión. Los talones de la comunidad confrontando todas las muertes horríficas de dos vidas la semana pasada, Jamari Rice. Lo mataron afuera de su escuela en Richfield y Amel Alak fue asesinado por un policía de Minneapolis en un edificio de apartamentos en Minneapolis como padres y en nombre de la junta directiva quiero expresar mis profundas condolencias. Para estas dos personas, el peor sueño de cada padre se convirtió en una realidad para Jamari y sus padres la semana pasada. Y ustedes están en nuestros pensamientos y corazones. En nuestros pensamientos y corazones. Es algo impensable, una tragedia impensable. Pero juntos, Jamari, la muerte de Jamari y Jamil fueron ese patrón continuo del racismo y esa sociedad oprimida en la cual nosotros no podemos convertirnos en una de ellas. Hoy, en toda la ciudad, los estudiantes estaban oprimidos en entrar a sus escuelas, uno de los lugares donde no tienen que estar porque como adultos les hemos fallado. Tenemos que protegerlos. No hemos actuado de la manera en que no peleamos una crisis que reclama vidas. Estoy cansado, los estudiantes están cansados y estamos cansados, pero debemos actuar en amor y no debemos continuar actuando con urgencia y motivamos a arreglar los problemas que causan que nuestros hijos tengan que dejar las escuelas donde nosotros les hemos fallado. Los sistemas de opresión buscan nuevos sistemas y buscamos a los que buscan justicia. Los sistemas de opresión juegan un juego largo y asumen que aquellos que están neutrales se quedan en las líneas de al frente. No es cierto. Ellos recuperan el poder y son responsables de sus pobres acciones que son individualmente y estructuralmente de ellos. Para nuestros estudiantes, ni siquiera por un momento dejemos nuestras responsabilidades como adultos. Somos líderes para protegerlos y enseñarlos. Somos nosotros los adultos, ellos son los niños. No podemos bajar la velocidad ni fallarles de nuevo. Esto no es una opción. Más adelante vamos a aprobar un plan estratégico y visión del distrito, aparte de otras cosas que nos llevan a tener esa educación antirracista para nuestros estudiantes. Esto no significa simplemente enseñarles cómo se deben comportar, pero también debemos activamente modelar los comportamientos antirracistas que interrumpen la supremacía blanca de cualquier forma en nuestras escuelas y distritos y en las comunidades. De la violencia que impacta desproporcionalmente a las personas de color, especialmente a los hombres de raza negra. La responsabilidad de la policía, sabemos lo que necesitamos hacer. Necesitamos simplemente la valentía de enfrentarlo. Y ahora miro a nuestros estudiantes y les pido valentía y les pido y por favor, me acompañen. Thank you. Gracias. Okay, as a reminder, for anyone speaking tonight, como recordatorio, si alguien habla esta noche, incluso durante los comentarios públicos en el podio, por favor, hable directamente, claro, y en voz alta al micrófono para el beneficio de todos nosotros y especialmente para nuestros intérpretes. Para esos que están usando o los que están, tienen que ver los rostros para entender, tenemos que proyectar nuestras voces para que sean escuchadas por las mascarillas. Y si respira, por favor, si necesita quitarse la mascarilla, por favor, colóquesela de nuevo después de haber hablado. Finalmente, quiero pedirle a cualquier persona que esté presente, si no se registró con antelación en línea o con la junta directiva de la oficina, por favor, regístrese en la entrada del cuarto del auditorio.
Esto nos va a ayudar en caso de que tengamos que hacer algún rastreo de contacto o notificaciones del COVID-19, por favor. Esto refleja que el director Polly se excusa estar en la reunión siguiendo los protocolos del COVID-19. Él está participando en línea. Buenas tardes, director Polly. Y simplemente vamos a comenzar el registro. Gracias. Tenemos coro. La agenda del resto de la noche, director Arneson, por favor, aprobamos la agenda. La agenda ha sido aprobada. ¿Para alguna discusión? ¿Alguien que se oponga al no? La agenda está aprobada por el día de hoy. Director Inns, moción para aprobar las minutas. Las minutas se presentan de enero 11 y 31. Las reuniones se movieron para una segunda minuta. ¿Alguna corrección o discusión? Digan todos yo. Y los que se oponen digan nay. La moción se aprueba. Lo siguiente, estoy muy emocionada de presentar la bienvenida al representante de los estudiantes del 2022. Como recuerdan, como recomendación del representante del 2021, Robbie Magrenesco, tenemos dos estudiantes que comienzan este año que van a compartir la responsabilidad y se rotan como los oradores principales. Joe Weston, sophomore, y Kennedy Ross, junior de Henry, se nos recomendaron altamente por sus compañeros para sus papeles. Los estudiantes que se revisan las solicitudes y entrevistan para esta posición, a la vez que los que los recomiendan compartieron que los dos hacen un trabajo fantástico aquí, escuchando a todos los estudiantes y reflejando sus voces. Estamos emocionados de conocerlo y trabajar juntos para asegurarnos que la perspectiva del estudiante sea escuchada. Nuestra junta directiva, gracias al estudiante representante Frank Velote Wesson, como orador principal, el cual comenzará en febrero. Por favor, felicitemos todos al estudiante representante Kenny Grace. Gracias. Siguiente, vamos a escuchar los comentarios públicos de los que se han registrado para hacerlos en persona. Escuchan los comentarios por grabados, los cuales vamos a poner en este momento. Gary Marvin Davison. Soy Marvin Davison. Just a few blocks from the Davis Center, teaching students whom you academically abuse. Académicamente todos los días cuando los pies. Extended comments at newsalemeducation.blogspot.com. En spotblog.com, donde estamos. Leadership. Volando en liderazgo. Understands those things. Y entender estas cosas you do not seem que to nosotros no understand. Vemos que entendemos. El tiempo y el más tiempo parece como la muerte. Catastrófica escena que sucede en las escuelas de Richfield y toman lugar muchas veces en mi querido norte de Minneapolis. De los estudiantes en el sistema que no provee las aptitudes que necesitan, cuando estas personas que se logran graduar y entran a una sociedad cargando un pedazo de papel, que es un diploma y un nombre solamente, sin aptitudes, falta de conocimiento, y simplemente no hay muchas opciones porque de la manera en que la historia de muchos simplemente nos deja, es la responsabilidad de proveer ese conocimiento muchos que necesitan para nuestros jóvenes. Se entregan a las calles
a un lugar que simplemente conlleva la muerte o a un tiempo en prisión. Usted es el responsable de esto y ustedes no están haciendo ninguna de estas cosas que necesitan hacer para proveer a estos jóvenes con el conocimiento y las aptitudes que necesitan el liderazgo. El Departamento de Aprendizaje y Enseñanza. Hello, Ellen. I'm Ellen Gettler. Soy Ellen Gettler. I have Tengo una estudiante que en Magnet. Quiero decir simplemente que he visto que arduo han trabajado los maestros cuando tuvieron que cerrar un tiempo que fue necesario y difícil para los maestros, el personal, para los padres, estudiantes, y simplemente estoy agradecida por lo arduo que los maestros han estado trabajando, especialmente durante este tiempo de problemas y transiciones. El aprendizaje en línea ha sido un problema para los padres. Y simplemente un vistazo de qué tan sorprendente los maestros han sido en el salón de clases. Ahora, en este momento, uno de mis niños tiene un maestro de color. Nuestra experiencia como ella, como maestro, ha sido transformativa. Es alguien que con bastantes aptitudes construye relaciones en un salón diverso, trae una competencia cultural increíble y cultiva simplemente la curiosidad de los estudiantes que se reúnen con ellos donde están y los invitan al aprendizaje y simplemente sostiene su espacio para los niños y sus identidades. El resultado es que mi hijo, quien es un estudiante de raza blanca, está más seguro, está más, participa más, más conectado, más participativo de lo que ha estado en cualquier otro año. Ahora, yo sé que simplemente es un par de semanas en la negociación con NFT. Quiero urgirle a la Junta Directiva que le den al superintendente la dirección y el poder que necesita para proteger a nuestros maestros de color en estas negociaciones. Sus maestros de color son los más valorados realmente, son los mejores maestros, las mejores aptitudes que tenemos en el distrito. Gracias. Hello, my name is Krista Hoban, and I'm a resident of Minneapolis. Soy residente de Minneapolis y les pido que la Junta Directiva una vez más que tome acción en la educación y aceptar los resultados de las escuelas públicas de Minneapolis para los estudiantes de color o negros. La comunidad se la pide a la Junta Directiva del Superintendente Graff el contrato del año del contrato por semanas. ¿Por qué está tomando tanto tiempo para tomar acción en esto? La falta de plan inactivo y la falta de resultados académicos para los estudiantes de color en los últimos 4 años hablan por sí mismos. Necesitamos que nuestros líderes sean responsables cuando los estudiantes no reúnen sus necesidades educativas. Vivimos en un país parado en el racismo, que donde desventajas con las personas de colores y las escuelas no son excepciones. Este sistema racista continúa y no ponemos a los líderes responsables por estos cambios. MPS y su liderazgo tiene que entrar en la comunidad y colocar sus planes en pie con este antirracismo, con el plan antirracismo, el cual lleva mejorías y resultados académicos. Los estudiantes se les está negando sus derechos fundamentales de recibir educación fundamental. Por favor, tomen acción, liderazgo de MPS, en este sistema. Gracias. Hola, mi nombre es Paola Luxemburg y soy la madre de 3 niños que están actualmente en Sassoon y van a entrar al kindergarten en este próximo otoño. Estoy llamando por la razón de la importancia de los maestros de color y motivar al departamento, al distrito y el sindicato para que en las siguientes 3 semanas puedan ustedes contratar y establecer contratos para maestros y prevenir el despido masivo de maestros. Los maestros de color son muy importantes para todos nuestros estudiantes. Soy una madre blanca de hijos blancos, pero es muy importante para mí que mis hijos vean maestros de color participando, especialmente maestros asiáticos, maestros nativos, en posiciones de poder en el salón de clases en las escuelas, ya que porque muchos de mis hijos participan en escuelas de alumnos afroamericanos y yo escucho una y otra vez qué tan importante es que nuestros compañeros del salón de clases sean alumnos de color.
y que como los estudiantes aprenden aún mejor cuando los maestros entienden su cultura y entienden lo que ellos viven, sobre todo el trauma del racismo. Así que, por favor, yo sé, les tengo una petición noble para proporcionar la importancia de tener maestros de color, que las acciones son muy importantes que las palabras y no podemos permitirnos que el distrito se despida a un maestro de color. Porque el superintendente no puede obtener este contrato a tiempo. Así que les motivo para que pongan todo a un lado en las negociaciones sobre las siguientes 3 semanas para proteger a todos y cada uno de los educadores de color del distrito. Gracias. Muy buenas tardes, miembros del Consejo y miembros del público. En general, mi nombre es Lily Cubito y soy miembro de Network de Justicia Social y también soy empleada del distrito. Estoy hablando en la tercera o cuarta reunión sobre las negociaciones para el contrato del superintendente. Se les ha pedido limitar a 1 año en estado probatorio para que se necesite proporcionar una respuesta. Tienen la oportunidad para cumplir con los estándares en los últimos 5 años que no ha cumplido. Así que les voy a pedir que para esto ha causado el deceso de muchos de los niveles educativos en los nuestros alumnos para este siguiente año en el contrato. Nos merecemos una respuesta y no simplemente más preguntas. En este tiempo, las familias del distrito deben de tener para participar en una decisión lo más pronto posible. Por favor, tomen esta oportunidad para simplemente aprobar un contrato probatorio de 1 año. En adición a la necesidad con el respecto al superintendente y su contrato, me gustaría hablar sobre las negociaciones de los contratos del distrito y del sindicato conforme con la red de justicia social. Yo les pido también que establezcan prioridades para sueldos vivibles para los maestros de MSP del distrito. La mayor parte de nuestros educadores hacen la mayor parte de ellos de maestros de color, así que hay que invertir en los resultados de la educación y de la inversión académica. Así que se les pido también que para proteger y retener maestros de color por las mismas razones. Muchas gracias por su tiempo. Hola, mi nombre es Sarah Greenfield. Soy el padre de un alumno de la Escuela Elemental Bancroft y yo soy graduado de mi distrito. Como muchos han intentado vivir en diferentes barrios y enviar a nuestras hijas a una escuela racialmente diversa, nuestra hija está siendo entrenada de alguna forma recibiendo clases de maestros blancos. Y sin importar las lecciones que intentamos en el resto del día, que podrían ser de utilidad, yo creo que esta experiencia con sus maestros y la relación con los demás y la gente de color y cuáles son los roles que ellos tienen en su vida. Hemos intentado tener amigos diferentes, padres de niños de color que han estado buscando escuelas y que han estado buscando fuera de Minneapolis en escuelas charter porque ellos no pueden permitirse que sus hijos absorban las mismas experiencias y lecciones. Y yo no sé exactamente qué significa eso, que en nuestra familia estamos tomando ese riesgo de que nuestro hijo blanco continúe en esa escuela. Y no entiendo si eso es una buena opción de nuestra parte, pero espero que la prioridad alta en las negociaciones con respecto al contrato en este momento por ambos lados sea encontrar una forma en que se manifieste y se apoye a nuestros alumnos y a nuestros hijos a través de la contratación de los maestros de color en Minneapolis, en el distrito, y que se incremente. Gracias.
Hola, mi nombre es Jaqueva Buchanan. Tengo dos hijas que atienden el distrito, asisten al distrito, y quiero estar comentando que muchas gracias por permitir que mis hijas puedan asistir en persona sus clases para poder yo mantener mi trabajo y pueda continuar trabajando. Se los agradezco. Eso me ayudó mucho y quiero agradecerles que al darnos esa opción para todos aquellos que trabajamos, también quiero pedirles por favor que firmen la petición para proteger a los maestros de color al final del mes. El distrito requiere de maestros de color, sobre todo para los estudiantes de color, porque los maestros de color entienden más nuestros antecedentes raciales y pueden ayudar a nuestros hijos en esa situación. Así que yo considero que es muy importante porque hay mayor parte de la gente no lo entiende. Cuando les agradezco que me den la oportunidad de ser escuchada y que tengan un día maravilloso. Hola, mi nombre es Sonia, soy graduada del distrito y soy también un padre del distrito, y quiero pedirles que por favor puedan aceptar y adoptar el acuerdo y el memorándum para poder retener y contratar maestros de color. Tenemos un distrito escolar que tiene la mayor parte de esta representación en blanco, que no refleja la calidad y la cantidad demográfica de nuestros estudiantes. Es importante tener maestros que se parezcan a nuestros alumnos en cada disciplina, en cada escuela y en cada nivel escolar, en cada especialización. Necesitamos tener ambos, adoptar el memorando de rápidamente para proteger a los maestros de color, para evitar ser potencialmente despedidos en el distrito debido a la pérdida de inscripciones en el distrito, y asegurarnos también que podemos incrementar el número de maestros de color. Es un asunto de salud pública que protege la seguridad y los resultados para la mayor parte de aquellos estudiantes que no están siendo servidos como merecen. Muchas gracias. Gracias. Lo siguiente, vamos a escuchar ahora a todos aquellos que solicitaron hablar en público. Nuestro primero es, les quiero recordar que los comentarios públicos tienen una guía. Tienen que presentar su nombre y su relación con el distrito. Los comentarios son máximo de 2 minutos y no tienen que mostrar ningún tipo de información que los pueda identificar, y no se debe de incluir ningún tipo de amenazas ni profanidad. Cualquier información importante que se mencione, yo voy a apagar el micrófono y concluir su tiempo para hablar. Y por favor, recuerden que esta es una oportunidad para todos nosotros, el escuchar a la comunidad, y no vamos a responder inmediatamente a sus preguntas. Kula Pringle, por favor, para poder comenzar con su comentario. Le voy a otorgar mi tiempo a una madre que tiene la necesidad de hablar sobre la situación de su hijo. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, soy Marisol Rodríguez. Mi hijo está en Howell. Él tuvo un incidente con un maestro de educación física. El maestro es un poco, su manera de educar es un poco estricta y obsoleta. Y bueno, disculpen, él es un poco mayor y la manera de dirigirse hacia los alumnos es un poco fuerte. Ellos se sienten un poco intimidados y yo, mi queja es, hablé a la escuela para decirles que mi hijo no quería ir a la escuela ya porque se sentía mal de tener la clase con el maestro. Entonces, yo hablé a la escuela y le digo, si yo estoy dejando a mi hijo en un lugar donde yo pienso que va a estar seguro, quiero llorar, donde pienso que va a estar seguro, entonces, ustedes están educados, ustedes estudiaron para educar y formar a niños para que ellos crezcan bien, no para hacerlos inseguros o tener miedo. Entonces,
La persona que me contestó me dijo que ellos iban a hacer algo, pero le dije, no, no es cierto, no hacen nada, porque yo le digo a mi hijo, habla con el maestro, dile cuál es tu, lo que tú necesitas, y me dice, pero es que el maestro no hace nada, o yo hablé también con otra persona y no hizo nada. I would like to address a situation in regard to my son. I apologize if I am somehow very emotional and at the same time trying to summarize the situation. My son attends a school and he has been facing several problems in regard to behavior and the way he is being treated, what I would categorize that he is being mistreated by most of the staff due to our differences with the rest of the staff or the peers and the in the school and in the classroom. So being brief in regards to what I can explain to you, I will explain that my son is many times very afraid of attending a school, and I have called to school in regard to explanation why my son is not attending a school due to factors of discrimination and mistreatment by the staff and by other peers. And I, at this point, I would like to mention that y en este momento quisiera mencionar que están en la escuela. And I think at this point I need an intervention in regard to the situation so I can, you guys can take care of it and really walk the talk in regard to the education of my son. And I would like not to continue because otherwise I'm going to get very emotional and I don't want to cry in public. Thank you. Thank you, gracias. Associate Superintendent Michelle Cox está disponible para reunirse con usted. Thank you. Gracias. And I stand in solidarity with all the parents who have already commented about calling for the memorandum of agreement. Llamando al memorando de acuerdo para los maestros de color y también para un salario adecuado para los ESPs. También estoy para preguntarles el estatus del contrato de Mr. Graff. En noviembre tuvimos una colisión de muchos otros. Llamamos a esta junta directiva para ofrecerle un año de probatoria al contrato con su desempeño, basado en su desempeño, y ha aprobado absolutamente nada. Entendemos que cuando se comenzaron las negociaciones en octubre, que íbamos a movernos de manera rápida e íbamos a terminar a final del año, y eso fue hace 3 meses. ¿Por qué esto está tomando tanto tiempo? ¿Dónde está la comunicación? Quiero revisitar el caso que proveyó hace un año, que fue tan importante. Señor Graff llegó a este papel hace 5 años. Estamos esperando todo ese tiempo para una matrícula que aumente y que aún estamos esperando. La matrícula ha disminuido un 15% en un nivel de 5 años y esto no es estabilidad y no es éxito. Y a propósito, una estrategia nueva no es un plan. Por eso es que necesitamos esto, un contrato de un año y colocar los términos para un cambio. De eso se trata, un contrato de un año, y simplemente colocar los términos para un cambio real. Necesitamos que el superintendente lidere, no desde su punto de comodidad, pero desde el punto de necesidad del estudiante. No necesitamos cambios en los edificios, los mejores horarios, las horas de comienzo, pero necesitamos un cambio del punto de aprendizaje, lo que estamos esperando. Usted dígame a mí, coloque los términos para un cambio real aprobando el contrato del superintendente por un año. Gracias.
Tanya Dran. Buenas noches, mi nombre es Tomás Grice, estamos aquí. Estoy aquí con la señora Matiti. Hola a todos. Titi Lai, soy la directora ejecutiva de Initiative in Action. En principio, simplemente quiero darle las gracias al director Capri y la voz de la directora Ella por defender a las madres negras en cuanto al brutal asesinato de nuestro hijo. Me encanta verlos a todos aquí en el liderazgo. Es muy importante y ese es el liderazgo que necesitamos. Como instituto, nos hemos asociado con las escuelas públicas de Minneapolis. Una de las cosas que hacemos son los programas después de clases y decidí que una de las cosas que no suceden aquí lo suficientemente es que no vemos las cosas que los estudiantes hacen. De esa manera simplemente compartimos un poco de tiempo y una de las cosas que hacen los niños en grupo es que dibujaron imágenes del Dr. King y aprendieron del Dr. King. Y la tarea y escribieron ensayos acerca de las declaraciones que el Dr. King escribieron que hablaban acerca de los protestas y las voces de los que no escuchan y los que hicieron fueron ensayos acerca de lo que, como ellos se sintieron cuando no los escuchaban. Muchos de ellos hablaron de cuántas veces se han sentido que no los escuchan en las escuelas por sus maestros. Mi corazón casi se destruyó cuando estaba escuchando a los padres, casi rogando para que les abrieran las escuelas, y gracias por hacer lo apropiado. Estamos rogando por maestros y tenemos tantos estudiantes que se ven como yo y que se ven como usted. Nunca lo veo a usted, Superintendente Graff, en mi comunidad. ¿Usted sabe quiénes son nuestros líderes? ¿Dónde estaba usted ayer? No simplemente tomar la posición, pero apoyando las madres negras porque perdimos nuestro bebé. Muchas. Hay que crear algo, al crear un contrato del 2022 y avanzar hacia adelante. Tiene que ser condicional, pero parece que en la capacitación, señor Graff, que usted necesita tener capacitación en cuanto a cómo se siente trabajar con personas de color, porque claramente usted no entiende. No sabe. ¿Sabe quiénes son nuestros líderes, señor Graff? ¿Ha tenido conversaciones con nosotros? ¿Se ha asociado con nosotros? Es hora de el 2022 de continuar este contrato del año en la junta directiva y tener medidas de cómo nosotros como comunidad podemos juzgarlo. Gracias. We have Maria Cisneros, who I'm going to be interviewing for. Buenas tardes. Mi nombre es Maria Cisneros. Yo represento la Unión Nacional de Padres de Familias Latinas. Good afternoon. Thank you, everybody. I do represent. My name is Maria Cisneros, and I do represent the National Association of Latino Parents. Y el día de hoy estoy aquí para hacerles saber que nuestra alfabetización de nuestros niños no es muy buena. El nivel que ellos tienen es demasiado bajo en nuestra comunidad de color. And I will mention to you that at this point, our community of color and the level that we have for reading and writing for our kids is very, very low. Y a otra situación también que es una vergüenza que las escuelas donde asisten nuestros niños de color no tengan intérprete. Porque han estado pasando bastantes problemas con nosotros los padres latinos y no hay buena comunicación con los maestros, el director o el subdirector, porque no hay intérpretes en persona. And another thing that is quite shameful for the district is that they do not provide an interpreter for the schools as a liaison, and so we have problems with the principal, with the assistant to the principal, with the social workers lately in the last few months, and we have the problems with the parents that they are not being heard, they're not being t-
taken care of and our children are paying the bill. Y necesitamos también que haya más maestros de color, porque ellos van a entender a nuestros niños, van a entender la cultura, y necesitamos también más trabajadores sociales, necesitamos más mentores para nuestros niños, porque ahorita hay mucha depresión. And also, it's very important that we are demanding that we have more teachers of color, more social workers, because our children benefit as being children of color from people who are teaching them. They are also from the same background. And also, it's very important to have the addition of social workers and helpers in the schools, as we are, through the COVID and the pandemic issues, we are dealing with a lot of depression in our children. Necesitamos también que las escuelas estén más seguras, que nuestros niños no estén pasando tanto problema, porque muchas de las veces la mesa directiva se siente muy, muy amplia, no toman el tiempo para ir a ver qué es lo que está pasando dentro de las escuelas y con las familias de color. Gracias. And I will point out a problem that we have with this committee, because you guys do not take the time to go and visit our schools. You do not know how safe or how unsafe the schools are. We are demanding to have more security in our schools, because our children go to school to learn not to be unsafe. So it is very important that you take care of these issues that we are conveying to you. Thank you. Lydia Huff. Lydia Huff. Buenas noches, mi nombre es Lydia Huff. Estoy aquí para hablar de la falta. Muchos de los estudiantes que han tenido por 5 años, es un problema de equidad que afecta físicamente la salud mental, depresión, ansiedad. Y muchas escuelas no tienen la opción, no son accesibles a las oficinas. Muchos de los estudiantes no tienen la opción de una. Ellos no simplemente se benefician, pero simplemente de los problemas de las necesidades médicas. En el 2020 se hizo una encuesta a los estudiantes de MPS acerca de sus opiniones. Recibimos 640 respuestas de 14 diferentes escuelas secundarias. Todas, 62% de los estudiantes dicen que no se sienten cómodos usando los baños en lo absoluto. Y el otro 21% decide o prefiere no usarlo. Esta es la inseguridad que siente 27% de los estudiantes. 7% de los estudiantes dijeron que sí. La adición de la agenda en la escuela, 65% dijo que sí. Esto muestra que los estudiantes apoyan este proyecto y los quieren ver en las escuelas. Y para poder tener una inclusión, le pedimos a la Junta Directiva por estos cambios en las renovaciones, incluyendo los baños en Plan Capital, baños accesibles para que las escuelas públicas de Minneapolis sean más bienvenidas e inclusivas para todos. Estamos emocionados de continuar esta conversación con usted. Gracias. Ana Karaski. Perovsky. Is Anna here? Anna. Hi. Hola, mi nombre es Ana Perovsky. Soy el padre blanco de 2 niños blancos de kindergarten. Quiero añadir mi voz a aquellos que han estado afectados por los maestros de colores. Tenemos 2 maestros negros en nuestro distrito y no podemos perder ninguno más. Los maestros de color deben ser la prioridad en el contrato. Una población diversa de maestros, mejorar la educación para todos los estudiantes, especialmente los de color. Gracias. Nafisa Mohammed. Mi nombre es Nafisa Mohammed y soy una madre orgullosa negra y de las escuelas públicas de Minneapolis. Estoy para pedirle a la Junta Directiva que termine las negociaciones del contrato de Ed Graff. Hagamos historia por finalmente
haciendo un hombre blanco responsable por el liderazgo inefectivo, por su mediocridad, enviando este mensaje a la comunidad y a los educadores que ustedes están aquí y están comprometidos para la justicia educacional, como el resto de nosotros. Y también estoy cansada emocionalmente. Estoy cansada de pelear el sistema que supuestamente tiene que inspirar a mi pueblo, no abrumarnos, no sobretrabajarnos, no ignorarnos, no destruirnos o ignorarnos, explotarnos en el proceso. Soy uno de esos padres, madres negras y educadores que encuentra ese distrito culpable de reproducir una cultura tóxica para los padres y los niños, para que los niños aprendan. Dr. Connor West, la justicia, si se ve en público lo opuesto de lo que nosotros, el liderazgo de Ed Graff, Tardis Lee supuestamente terminaba, pero está bien pagarle a los educadores unos salarios opresivos mientras que producimos mala literatura, nada produce, nada este liderazgo. Vamos a ir a la historia como superintendente que relocó miles de estudiantes en una pandemia global y rehusaron a los padres negros de estarse en estas escuelas negras por cientos de educadores que reubiquen las comunidades durante la pandemia mientras que rehusan de pagar los salarios a los maestros adecuados. Se rehúsa a tener ese liderazgo y justicia económica pagando a los paraprofesionales un salario respetable y aún les da más trabajo y les paga menos. ¿Y por qué? Hay más maneras de proteger a los maestros de color porque se demora el MOA. Esto diría tantos maestros de colores que están en riesgo de despedirse al final de febrero. Hagamos historia. Creyendo en las personas cuando dicen que él no quiere estar acá. Él claramente está cansado de su posición y sus responsabilidades. Así que la Junta Directiva, por favor, tomen el liderazgo y terminen este contrato de un año. Firmen el MOA y paguen los educadores los que ellos merecen que les paguen. Gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad de hablar. Hay tres cosas que quiero que escuchen. Lo primero es, ¿qué es un estándar? ¿Qué es un estándar? ¿Qué es un estándar que estamos poniendo para nuestros estudiantes? ¿Qué es un estándar para nuestros resultados de los estudiantes? ¿Cuál es el mensaje que le estamos enviando a los estudiantes cuando los enviamos a la escuela? En este momento le digo que hay un estándar bajo para nuestros estudiantes, especialmente los estudiantes que se ven como yo. Y les voy a decir acerca de la proeficiencia que tenemos en este momento. Son inadecuadas. 23% de nuestros niños no pueden hacer cálculos matemáticos y se ven como yo. 23% se ven como yo, pueden leer y escribir a un nivel proeficiente. Esos son números abominables. Minneapolis se conoce a tener una de las peores discrepancias en la educación para los estudiantes negros. Ahora les voy a preguntar, ¿cuál es el estándar? Superintendente Graff, le voy a ir a encontrar a mis colegas acá. Yo estoy de acuerdo con ellos completamente que necesitamos terminar este contrato de un año seguro hasta que usted produzca resultados para nuestros estudiantes en MPS. Tenía estudiantes que se veían como nosotros. Hasta que coloquemos estándares más altos con nuestros estudiantes, aún continúan fallando con ellos. Después, y antes de que el señor Graff se vaya al distrito, tenemos que colocar un estándar para nuestros estudiantes, especialmente para los estudiantes negros y cafés. Lo segundo que quiero que pienses es qué pasa con el estudiante que lidera MPS y no puede hacer matemáticas a un rango por eficiencia. Terminan en Skyview, en Minneapolis, terminan en Redwing, en Moorhead, y después de eso terminan en una prisión de adultos, y eso les pasa. O van al cementerio o las calles en Broadway y Lindell. Eso le pasa a nuestros estudiantes que se van de MPS, que no pueden leer y escribir en matemáticas. Esa es la realidad de nuestros estudiantes a diario. Lo tercero, nuestros niños en este momento están pasando por mucho. Me siento y escucho a los estudiantes que están hablando de lo que están pasando. Lo que están pasando en este momento, nunca nadie habla de los que los estudiantes están pasando en este momento en las escuelas. Los estudiantes en este momento están batallando y le pido a la junta directiva y los administradores que hagan recursos disponibles para nuestros estudiantes que busquen ayuda de salud mental. Necesitan esto más que nunca. Estamos lidiando con una pandemia, con protestas
En las calles estamos matando hombres y mujeres blancos. En las calles, lidiando con nuestras comunidades, nuestros niños quieren ir a la escuela en un ambiente de aprender que contribuye a su desarrollo y sus metas. Y le pido a todos que, por favor, que este apoyo tiene que estar acá y necesita ser accesible. Y ya hablé con mis 3 minutos. Quedan 20 segundos. Yo pensé que eran 3 minutos. Eran 2 minutos. Hay que revisar esto también. Gracias. Bree Thompson. Bree Thompson. Buenas noches a todos. Mi nombre es Brianna Thompson. Tengo niños que vienen a MPS y yo soy graduada de MPS. Estoy aquí para discutir los problemas cuando se trata de los despidos de maestros de color. Es importante que mis hijos tengan acceso a los maestros de color durante su jornada de educación. Los niños de color necesitan maestros que se vean como ellos, que se relacionen como ellos y los puedan defender. Si no lo hacen, pueden tener un impacto negativo en ellos. Yo lo sé de primera mano. Digo que MPS son 14 años que invertí en esta escuela y de los 14 años simplemente tuve 4 maestros de color. Después de un tiempo comencé a pensar que los maestros de color simplemente no recaían en estas posiciones. Estaba en lo erróneo, deben de estarlo. Quiero esa experiencia para mis hijos y para los otros niños de color dentro de MPS. Ahora firmen el MOA para firmar los maestros de color y hagamos lo correcto. Gracias. Laura Ray. Buenas noches, mi nombre es Laura Ray. Soy madre de 2 niños que van a Hostel Academy en Minneapolis. Estoy aquí esta noche porque quiero que mis hijos tengan una buena experiencia en las escuelas públicas de Minneapolis. ¿Hasta dónde hemos llegado? Soy la única niña negra que tuvo que ser protegida porque... Esto es lo que sucede en las escuelas en el siglo XXI, en el estado de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis. 3,000 maestros en el distrito y 205 maestros negros. Los estudiantes blancos y estudiantes negros tienen un radio de 5 a 1. No es justo. Cambiar el lenguaje en el contrato con eso puede ser. Pueden proteger a nuestros maestros, pero primero y más que todo, de primera mano, los maestros de color por ser despedidos simplemente porque son los que menos se ven durante el tiempo. Ahora continúen con los maestros de color y contraten más maestros de color para el distrito. Permite que mis hijos y otros niños negros vean más personas que se vean como ellos. Mientras que están en todas su jornada de las escuelas elementarias, secundarias, nuestros niños tienen que ver un radio equitativo, no simplemente cuando se meten en problemas. Gracias por su tiempo. Sandra Samuels. Muy buenas tardes a todos. Soy Sandra Samuels, superintendente y miembros del consejo. Soy presidente y director ejecutivo de Zone, y yo estoy aquí el día de hoy para hablar de forma desesperada para hagan todo lo posible para proteger a los maestros de color. Voy a comenzar por dándole las gracias por mantener las puertas abiertas de las escuelas. Lo necesitamos. Represento aproximadamente 1,000 familias y 2,000 estudiantes. Muchos de ellos están en tus escuelas, así que les agradezco esto. Y estoy agradecido con los maestros y los padres que han estado sirviendo y saben que los maestros están trabajando tiempo extra. Pero estoy pidiendo, conforme vemos la violencia que está sucediendo en nuestra familia, con George Floyd, el asesinato
con Admir. Eso es, todo esto es racismo. Y lo que yo continúo diciendo, el asesinato a través de la policía es la punta del iceberg. Y eso es terrible. La violencia en la comunidad, muchos de nuestros niños están experimentando eso, pero la educación, la disparidad en la educación, y muchas de las gentes hablaron de la necesidad de elevar nuestros estándares, obtener mejores resultados. Ellos lo merecen apoyo mental, pero sabemos que todos los estudiantes, no los voy a decir, compartir los números, todos lo sabemos, que la violencia no simplemente hay que resolver los síntomas, pero hay que ir cambiar el sistema que apoya a las familias, número uno en nuestras escuelas. Y sabemos toda la información que significa tener un maestro de color en frente de un maestro y en frente de alumnos. Ustedes tienen muchos estudiantes de color y los maestros, la mayor parte de ellos son blancos. Ya saben la información que significa esto, sobre todo para los alumnos de color. ¿Cómo pueden graduarse si tuvieron un maestro de color negro? Sobre todo hombre. Uno, la información y la investigación se tiene, sobre todo alrededor de la justicia social, las razones por las cuales cantamos, porque no los escuchan. John Gifted a White, usted no lo escuchan porque los alumnos negros no lo ven reflejados en la sociedad y en frente del salón de clases. Así que les estoy pidiendo, si esto es tratar de eliminar la violencia, lo podemos hacer. Asegúrense que ustedes protegen a los estudiantes de color y a los maestros de color. Y si ustedes con el sindicato, cuando estén en las negociaciones, si esto no sucede, necesitamos hacerlos responsables por si eso no sucede. Así que estamos demandando transparencia. Donde ustedes, ¿cuál es su posición? Porque lo primero que puede salir son los la gente de color. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que entraron y participaron. Vamos a tomar 15 minutos de descanso para regresar a las 6:38. Gracias. Thank you.
Thank you.
Our next item is reports and recommendations. Las recomendaciones de parte del superintendente, por favor, proporcione sus comentarios. Muchas gracias, directora Ellison, y bienvenidos a los estudiantes representativos y todos aquellos que están con nosotros el día de hoy, también los que están virtualmente. Vamos a comenzar con apoyando la opinión de la directora Ellison el día de hoy con respecto a las trágicas pérdidas que se han tenido. Lo siento. Y yo sé que todos nosotros hemos estado escuchando noticias en las últimas semanas que han sido trágicas. Y le pido a todos ustedes que, por favor, reflexionen un poco en sus acciones individuales que puedan contribuir a esta situación en nuestra sociedad correspondientes, en este caso, a nuestro joven negro. Esperamos tener los suficientes recursos para ofrecer servicios auxiliares a todos aquellos estudiantes que lo requieran y también reconocer que nuestro staff y sobre todo nuestros maestros de color tienen que lidiar con las repercusiones de esto, y a nuestros estudiantes les agradecemos la inspiración para poder hacer las cosas de una mejor manera y darles un mejor futuro. Les agradezco que tengamos nuestros dos estudiantes representativos el día de hoy. Nos sentimos muy afortunados que sean partes y líderes en este comité, y busco trabajar con ustedes en un futuro. Con esto dicho, con todo lo que está sucediendo en nuestra comunidad, estamos muy emocionados de haber podido reabrir las escuelas a clases presenciales después de 2 semanas, y nuestro enfoque en esta última semana ha sido a que nuestros estudiantes se adapten de nuevo a la rutina de los salones de clase, a las familias, dándoles el apoyo y entendiendo todo lo que nuestros alumnos han soportado en estas últimas semanas con la pandemia y con la falta de profesores, de maestros en las escuelas y muchos otros factores que están fuera de nuestro control. Así que agradecemos a nuestros líderes el apoyar a nuestros estudiantes ahora que regresan a aprendizaje presencial. Con respecto a la pandemia de COVID-19, vamos a responder escuela por escuela a cualquier incidente de COVID, y vamos a trabajar en colaboración con el Departamento de Salud Pública para asegurarnos que las respuestas son relacionadas en la magnitud al impacto de COVID. Cualquier recomendación que se reciba para evitar el esparcimiento del virus se hará, y esto ha sido posible gracias a que el staff y nuestros estudiantes han seguido las reglas y las guías de protección y salubridad que se han implementado para mitigar con estas estrategias la infección más prolongada del virus. Quiero darle las gracias a nuestros estudiantes, a las familias y al staff por su apoyo continuo y el entendimiento y su flexibilidad con estas adversidades que hemos tenido con la pandemia, y quiero que se aseguren que estamos haciendo lo mejor que podemos. También quiero asegurarles que el reconocer las negociaciones continuas con el distrito y con el sindicato, sobre todo para nuestros alumnos y nuestras familias. Como superintendente, estoy comprometido a llegar a un acuerdo lo más pronto posible para poder continuar apoyando a nuestros estudiantes y darle beneficios justos a nuestros empleados, que sea financieramente realista. Sobre todo ahora, por muchos meses hemos estado negociando contratos, inclusive con los 2 sindicatos más grandes, con la Federación de Maestros y MT Educación, el apoyo a profesionales. Una vez más, estamos comprometidos a apoyar este proceso de mediación
que no requiere el adherirnos a las guías de protocolo. Así, conforme vamos avanzando, les compartiremos información lo mejor que se pueda, pero tenemos la confianza de que estamos comprometidos a alcanzar un acuerdo lo más pronto posible. El siguiente artículo, estoy muy interesado en mencionar dos énfasis que se tienen para nuestra agenda. Es el mes de historia afroamericana en febrero. Para todos aquellos que se encuentran aquí presentes, puedan ver la exhibición artística que se tiene en nuestra galería, en las paredes y en los muros. Se llama Acción y Resiliencia. Nuestras familias y el Departamento de Participación Familiar está apoyado por artistas locales y estudiantes del distrito que tuvieron una recepción de inauguración, y va a estar esto exhibido por todo el mes de febrero. Así que dense un momento para poder observar la galería y ver las obras de arte magníficas, qué poderosas y hermosas son, en las piezas que se encuentran exhibidas, y lean la reflexión o la narrativa que se está presentando. Es muy poderosa. Representa no nada más la resiliencia, pero qué brillantes nuestros estudiantes y nuestras comunidades. Tenemos también una serie de eventos que están sucediendo en este mes, sobre todo con la historia afroamericana, los logros de nuestros estudiantes y la Semana de las Familias Afroamericanas. Vamos a tener eventos para contar historias, una presentación de logros académicos de familias afroamericanas, de los estudiantes que la conforman, y una noche de pizza y pintura. Así que les recomiendo que vean la sección en la pestaña de la página del distrito, donde está explicado los eventos para más detalles. Lo siguiente que también quiero mencionar es darle mis felicitaciones a algunos de nuestros empleados en el distrito, que tenemos dos maestros que han sido nominados como maestros del año, el maestro de música en la escuela secundaria y Evelyn Rodríguez como maestra de inglés en Edison High School. Han sido nominados para este premio prestigioso, así que muchas felicidades a ustedes dos. Así también quiero felicitar y a nivel de secundaria al consejero Janet Meheg, que ha sido nombrada la consejera del año por la Asociación de Consejería Estudiantil, por una reconocimiento por su desempeño. Y también por a nuestros educadores y a nuestros alumnos que tienen la fortuna de tener maestros de este calibre con ellos, sobre todo en estas condiciones. En los dos casos, simplemente quiero resaltar que como parte del proceso, las escuelas siguen maneras extensivas de recibir opinión, especialmente de los estudiantes, y últimamente termina con una recomendación simple. Disculpe. Pasar un proceso y recibir información de los adultos que reconocen. Finalmente, quiero reconocer las recomendaciones de dos nombres en las escuelas, del trabajo que se ha hecho en los últimos par de meses con el Comité de Educación. El siguiente mes tenemos una revisión para que la Junta Directiva apruebe. Las dos escuelas son Jefferson, la cual está actualmente recomendada por L.A. Baker, y Sheridan, que es Las Estrellas, The Stars. Las dos pasaron por un proceso extensivo. Pude revisar el documento y vamos a compartir más información y recomendando los nombres. Antes de la reunión del siguiente mes, las dos escuelas estuvieron en la Junta Directiva, en el comité de consejería, y que los nombres deberían ser cambiados. Felicitaciones a todos que estuvieron involucrados en ese proceso. De nuevo, gracias a la Junta Directiva por el apoyo. Sabemos que fue diferente, difícil para las escuelas de determinar que no deberían cambiar sus nombres. Hay tanto trabajo simplemente en seleccionar un nombre, simplemente de pasar por un proceso y decidir si lo deberían hacer o no. Ahora, esto concluye mis comentarios esta noche. Simplemente quiero decir gracias de nuevo a todos por su
Gran trabajo, gracias al superintendente. La Junta va a votar en unos ítems. El primero es la agenda, el consentimiento de la agenda. Esta incluye ítems de rutina de las decisiones, de los ítems relacionados con el contrato del superintendente y su evaluación. Vamos a aprobar la agenda. Aprobado. Continuamos. Ha sido aprobada. ¿Alguien? Todos los que estén de acuerdo digan sí, digan yo. Nay. La agenda de consentimiento ha sido aprobada. El plan estratégico por los siguientes 5 años, el cual es una extensión de los últimos años con un desarrollo específico que toma lugar en los siguientes 6 meses. A lo mejor vamos a mover el plan estratégico, el cual se menciona como resolución 2022-15. Aprobado el plan estratégico, el año estratégico 2022-2023-2026-2027. Ha sido movido y aprobado. ¿Alguna discusión? Director Cedillo. Thank you, Madam Chair. Gracias. Simplemente quiero reducir mis preocupaciones. Es el motivo por el cual no puedo votar para apoyar este ítem el día de hoy. Mis motivos es porque siento que permitimos que los estudiantes de educación especial, también las personas sin hogar, que sean invisibles para este punto. Creo que nosotros debemos recomendar unas estrategias para mejorar su experiencia educacional. Y simplemente no creo que estas son muy claras. Gracias. ¿Alguien más, superintendente? ¿Preguntas antes de votar en este punto? Gracias, director Elmi. Simplemente quiero hablar un par de preocupaciones que compartimos antes de traer esto en punto de votación de nuevo como mujer negra. Y en mi comunidad creo que realmente es el tiempo para que nosotros claramente digamos cuáles son nuestras intenciones para nuestros estudiantes negros. Sé que nosotros hemos trabajado en esto, pero realmente creo que tenemos que trabajar más y tratar de decidir y ser intencionales de lo que podamos hacer para nuestros niños negros, nuestras familias negras, y cómo podemos avanzar cuando se trata de la parte académica y los niños en nuestra comunidad. De nuevo, yo sé que hemos invertido tiempo, pero no creo que es algo que tengamos que tomar deprisa. Creo que necesita ser más un esfuerzo más de tiempo en cómo queremos declarar cuál es la misión, cuál es nuestra visión para la comunidad negra y las familias negras. ¿Alguno tiene alguna moción, un cambio? Están proponiendo de traer una moción para extender la línea de tiempo para votar o cambios en el plan. ¿Se puede hacer esta noche? ¿Es posible? ¿Podemos incluir los estudiantes de aprendices de inglés, aprendices como segunda lengua? ¿Eso es algo posible? ¿Es una pregunta para senior officer? Porque se pidió esta información anteriormente y no la veo en la agenda. Superintendente. En cuanto a la pregunta, creo que si estoy escuchando lo que usted pregunta, es que invertimos un par de reuniones procesando lo que la Junta Directiva quiere colocar en el plan de estrategia. Y creo que intentamos hacerlo en buena fe y la opinión que recibimos, reconociendo que no todo el mundo estaba al 100% en acuerdo en el lenguaje que se colocó. Es el trabajo administrativo hacerlo.
hacerlo lo mejor posible. De esa manera, si hay recomendaciones, la junta directiva quiere proponer, y creo que es del trabajo de la junta directiva revisarlo y votar en esa moción. Creo que la parte administrativa ha hecho lo mejor que han podido basado en la opinión que recibimos, e intentamos de acomodar las diferentes perspectivas, y le agradezco de la manera en que se ha colocado el día de hoy. Realmente no creo, yo estoy hablando yo por mí misma, no estoy lista para avanzar votando en esto la noche de hoy. Creo que hay espacios vacíos que necesitan llenarse y que necesitan tomar una decisión, y no me siento cómoda votando. Gracias, director Caprini. Gracias al miembro Allison, le agradezco las preocupaciones de la directora de cómo se siente haciéndolo deprisa, votando en este punto, y también las opiniones de otro miembro, lo que pueda o no nos pueda faltar. Mi preocupación es que nosotros hemos tenido realmente discusiones bastante intensas acerca de la misión, visión, y añadir el compromiso de los estudiantes de color. Y es mi creencia que mucho de lo que se presentó en la última reunión fue muy detallado, específicamente las condiciones de que los estudiantes serían, los maestros tendrían oportunidad de determinar las condiciones en las cuales los estudiantes, las necesidades de los estudiantes, tienen que reunir en cualquier capacidad que sea. De esa manera, es mi creencia que el trabajo que hemos hecho todos nosotros, comenzando todos los meses y semanas, los retiros y los ir y venir del personal, las preguntas, la información que se ha proveído, ha sido de manera diligente. Y no veo, desde mi punto de vista, que estemos corriendo con esto, simplemente porque todos estamos presentes en nuestro retiro de la Junta Directiva. Estábamos todos durante las bastantes presentaciones que el personal ha puesto juntas, y soy creyente firme como directora de la Junta, que tenemos el tiempo apropiado. Primero quiero decir, no quiero ser irrespetuosa, porque tengo el respeto más grande para los dos y todos ustedes, y realmente lo tengo, el respeto más grande. Tenemos el tiempo amplio y suficiente para tener discusiones con el personal, específicamente con nuestros liaisones de la Junta, para poder discutir las oportunidades de escribir resoluciones para el cambio. Son cosas que realmente no sucedieron, y me imagino que quiero ofrecerles, si esto es algo que las personas no tenían conocimiento, lo siento que este fue el caso. Entiendo que usted no puede apoyar el plan estratégico, no creo que estemos corriendo con él. He estado aquí para todas las reuniones y he leído miles y miles de documentos que nos conllevan a donde estamos, y el tiempo es ahora para que nosotros seamos responsables de lo que nosotros colocamos junto como junta directiva. Gracias. Director Ents. Gracias. Apoyo este plan estratégico, y estoy contento de que no voy a estar en la junta directiva el año que viene. Director Arneson, Ali y yo nos vamos. Y estoy contento de que tenemos un proceso colaborativo colocando esto junto por un periodo de tiempo largo. Porque no quiero como persona que se va a la junta directiva, quiero irme de la junta con
un plan estratégico que no pusimos junto y trabajamos colaborativamente. Simplemente me fui. Como miembro que llegó a la junta directiva con un plan estratégico que realmente no apoyé, no creo que no era funcional, lo hizo difícil para mí como miembro y causó problemas de cómo la junta podría trabajar colaborativamente cuando comencé yo en la junta. Es importante que la junta tenga un plan estratégico que puedan usar y que trabaje efectivamente cuando avancen. Tengo que decir que estoy un poco desilusionado del director Cedillo y Alamin, que estén diciendo que no apoyan este documento. Voy a llamar la atención a un par de cosas que estoy orgulloso en este plan estratégico. Son cosas, hay otras que realmente no estoy muy emocionado, pero simplemente viendo el documento por sí, recuerdo la discusión que tuvimos explícitamente del lenguaje antirracista y colocándolo en nuestra visión. Así que todos los estudiantes reciben, voy a saltar un poco, reciben una educación antirracista holística. Me acuerdo que hablamos de todo ese lenguaje. Y también la misión que las escuelas existen y proveen educación cultural responsable, antirracista para todos los estudiantes en Minneapolis, y el compromiso, el cual se añadió por el personal, que me acuerdo que no fue una discusión originalmente de la junta directiva, pero se avanzó y hace un par de meses lo hablamos. Para lograr la visión, nos enfocamos y priorizamos los recursos y acciones que significativamente mejoren los resultados de los estudiantes indígenas de color y sus familias. Hay un resto de valores también: equidad, representación y antirracismo, seguridad emocional y física, bienestar, relaciones, confianza, comunicación, compartir decisiones, transparencia, responsabilidad y estrategias basadas en la evidencia. Y esas son las metas también. Estoy orgulloso de muchos de este lenguaje y el proceso en el que pasamos, incluyendo, y creo que estaba esperando que esto pudiéramos avanzarlo con estos valores compartidos y compromisos compartidos. Entonces, lo apoyo, apoyo el proceso por el cual hemos pasado para llegar a este punto, y estoy emocionado por el distrito de avanzar con estos valores. Gracias al director Inns. Quiero mencionar un par de asuntos aquí. Cuando hablamos de la visión, y la visión para mí, de nuevo, yo lo he mencionado en nuestras reuniones, está muy vago. Y estamos hablando, independientemente del código postal y de los antecedentes raciales, nos podría dar un conocimiento esencial de lo realmente lo que es el antirracismo. ¿Pero qué significa eso? Estamos en una encrucijada que tenemos que tener una intención verdadera en nuestro lenguaje de lo que realmente queremos decir y cuáles son los resultados que queremos ver para nuestros estudiantes. Así que yo lo sé porque en mi familia los niños que se parecen a mí han sufrido sistemáticamente no recibiendo la educación adecuada, que es para nuestros estudiantes. Eso no significa nada para mí y se los he mencionado. En nuestras conversaciones, no sé, hemos visto miles de documentos, pero lo puedo expresar y lo he expresado en estas reuniones. Cuando hablamos de una alta calidad de educación responsiva antirracista para los estudiantes del distrito, creo que estamos ya tarde para esto. No estamos siendo directos con esto, y creo que necesitamos, las familias lo necesitan sentirlo, necesitamos tener, hacerlo nuestro. Y no lo veo, y lo he expresado muchas veces en todas las veces que nos hemos reunido y hemos tenido esas conversaciones, así que quiero traerlo a su atención de nuevo. Este es el momento para nosotros mostrar y reconocer nuevamente y tener la fortaleza suficiente de decir qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a cambiar. Gracias, directora Caprini. Sí, muchas gracias, directora Ellison, directora Alamin. Lo que yo me refiero a miles de documentos, yo quise decir miles de palabras, ¿no? Los documentos que hemos recibido, de alguna forma, yo
me imagino que estoy entendiendo lo que tú quieres decir. Mi preocupación reside en que yo necesitaría que tú me explicaras de forma más específica qué es lo que te refieres, qué tipo de lenguaje debería de ser utilizado, porque me hace irme a un sitio donde estamos tratando de encontrar lenguaje apropiado para contratar maestros de color y tratar de encontrar las palabras para pasar por esta misión y esta visión. Y lo que estoy escuchando es que es quizá dedicándonos a los estatutos legales que no tenemos sobre los cuales no tenemos control. Y cuando estamos hablando del nivel más bajo del gobierno, a mí me encantaría recibir esa responsabilidad y ser eso y decir, yo creo que entiendo lo que tú estás diciendo. Pero tenemos un estatuto legal. Como institución pública, tenemos una responsabilidad con todos nuestros estudiantes y estamos en una posición de elaborar la visión que hable de las necesidades de los estudiantes en la ciudad de Minneapolis, que viven en cada uno de los códigos postales y en cada esquina de la ciudad. En cada esquina. Y en todas estas áreas hay miles de estudiantes que se parecen a mí, que tienen dificultades y están teniendo dificultades como leer, como los 1007, por así decirlo. Es 2022. Y hay mucho de esto que nunca se ha implementado y nunca ha sido parte de ningún plan estratégico en la historia, en mi experiencia y en los estudiantes que yo conozco hasta el día de hoy. Así que yo voy a votar por ese plan estratégico, sí. Eso es todo. Sí, gracias. No quiero regresar. Les he dado mi opinión de lo que yo veo y lo que no veo. Cuando se habla del plan estratégico, cuando es nuestra misión y nuestra visión. Y les estoy diciendo, estoy hablando de mi parte como madre negra, hablando de otros madres negros y de educadores negros, que no nos vemos representados e identificados en este documento, en los valores, en este sistema que nos están imponiendo. De nuevo, no te puedo decir dónde tú encajas, pero ya te puedo decir pero lo que yo no veo y lo que veo que otros padres tampoco lo ven y otros educadores que también no lo ven. Así que antes votamos hoy o no, quiero que sepan cuál es mi opinión y lo que los padres con los que yo he hablado me comunican. Y como una institución pública educativa, tenemos que saber, cuando hablamos de los estatutos legales, yo lo entiendo eso, pero estamos hablando de nuestra visión. Estamos hablando de nuestra misión para la MPIS. Cómo podemos ayudar a las familias a las cuales les servimos para poderlos incluir a todos. Cada quien tiene su opinión. Yo, la forma de ver las cosas, hacerlas, yo te estoy contando cómo lo veo y lo que no veo, como mujer negra que continúa a ver la comunidad, con no estar tomando en cuenta, sin educación adecuada y decir, oh, no te puedo decir que estaría orgulloso. Ellos me ven. Ellos me van a ayudar a donde pueda yo llegar. Esa es la reflexión de un estudiante y eso es lo que yo pudiera decirles. Muchas gracias, director Alamin, director Ali. Muchas gracias, señora presidenta. Tuvimos una discusión breve sobre esto, sobre este plan estratégico y yo creo que tenemos diferentes, suficientes conversaciones sobre esto como para podemos tener los mejores documentos, podemos tener las presentaciones de la oficial Moore, pero la pregunta aquí es que no estamos entregando resultados. Así que como lo voy a mencionar, del plan estratégico que dice la comunidad necesita acciones tangibles.
Entonces, podemos tener los mejores documentos, pero necesitamos acciones. Lo que les estoy pidiendo a todos los miembros de aquí y a los miembros del distrito que pongamos estos documentos juntos y vamos a hacerlos que funcionen esa vez. Hemos visto documentos fantásticos, buenas palabras, pero los resultados no se ven. Y espero que esta vez debe. Tenemos que agotar todas las justificaciones ya para que no hemos satisfacido las necesidades de nuestros estudiantes. Y creo que estamos utilizando esta tragedia de la pandemia para esconder nuestras debilidades y nuestros fallos que no estamos solucionando, que no estamos respondiendo a las necesidades. Así yo veo que hay mucho por hacer. Yo apoyaría el documento, pero tengo que hacerme responsable, pero también quiero creer en esto, tener fe en este plan, pero entregar resultados en realidad. Aquí hemos establecido en este documento y estamos prometiendo a los estudiantes, a todos los estudiantes, especialmente a los estudiantes que necesitan más ayuda, estudiantes de color y estudiantes con necesidades de educación especial. Lo hemos dicho aquí una y otra vez, que los vamos a satisfacer sus necesidades y sus logros académicos. Nuestra meta de que nuestros estudiantes tengan un bienestar general, que sea y maestros efectivos, staff efectivo. Yo opinaría que entonces un clima de trabajo en las escuelas positivo, pero necesitamos asegurarnos que toda la comunidad vea esto. ¿Saben? Queremos vernos a nosotros mismos en el salón de clases. Es inaceptable donde estamos en este momento y con el 68% de nuestros estudiantes fallados y fallando y retrasados, sobre todo estudiantes negros, estudiantes de color, que no tienen proficiencia en matemáticas o en ciencia. ¿A dónde vamos con esta situación si no tienen proficiencia en tecnología, en matemáticas o ciencia? Así que apoyo y tomo responsabilidad de esto y lo quiero decir, que es momento de comenzar a trabajar en realidad y entregar resultados. Vamos a hacer el trabajo todos juntos. Y espero que esta vez podamos hacer una diferencia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, directora Lee. Directora Cerrillo. Gracias, señora presidenta. Yo tengo muchas preguntas, pero aquí estamos el día de hoy, así que la realidad donde estamos probablemente como familias y estudiantes es que la retención de empleados y maestros de color, porque en este momento la situación que tenemos un deceso en las inscripciones, cuál es el número y el porcentaje de maestros que vamos a estar perdiendo. Vamos a votar en algo, pero que al mismo tiempo lo contrario va a suceder. ¿Sí me explico? Así que vamos a perder maestros de color. Entonces estamos siendo hipócritas con respecto a esto, porque muchas de las cosas que están fuera de nuestro control lo entiendo, pero esto... Tenemos una responsabilidad con el público. La gente necesita saber lo que está sucediendo. Muchas gracias, señora presidenta. Sí. Directora Caprini, una pregunta. Quiero entender lo que están diciendo. Quiero votar. Primero hacemos las preguntas y después vamos a votar. Este es el final de la conversación. Todos los que la apoyen digan ay. Los que se opongan digan nay. Y se aprueba. Vamos a finalizar la conversación. Algo antes de votar, quiero decir algo. No. No. Okay. Muy bien. Okay. De acuerdo. Entonces, si ya no hay más conversación respecto a esto, voy a remover mi propuesta para aprobar el plan. You second. Yes. No discussion, all in favor, say aye. Los que están a favor de la conversación, los que digan nay,
en contra. La moción se aprueba y el plan se aprueba. ¿Puedo contar? Sí. Yo quiero decir, quiero darle las gracias a los miembros directivos del Consejo, a la Junta y al staff. Así como el director lo dijo, no hay ningún plan perfecto y algo tan significativo como esto. No creo que cada uno de nosotros reciba lo que se quiere. Y hemos estado trabajando arduamente en los últimos 6 meses. Y yo recuerdo que directora Alamine tenía la preocupación con respecto a esta moción, la misión y la visión. ¿Y cuál fue la respuesta? Añadimos el compromiso. Así que quiero dar las gracias a todo al superintendente Graf y al staff y al señor oficial Moore por el trabajo tan arduo y la coordinación de todas las presentaciones y conversaciones de esto. Así que muchas gracias y tenemos un plan estratégico. Muchas gracias a todos. Nuestro último artículo final es la conversación de los calendario escolar para los siguientes próximos 3 años. Les agradezco a todos ustedes que hayan participado en trabajar con esto y presentar un calendario en el cual hay un asunto en particular que tiene perspectivas diferentes con respecto. Aquellos que tengan esta conversación, recuerden que pedimos que se añadieran algunos elementos a considerar, incluyendo los días de desarrollo profesional en medio del año escolar, así como no teniendo que no existen clases durante los días de fiestas especiales culturales. Así que se pidieron opciones. Entonces vamos a pedirle al superintendente Graf para que nos dé una visión en general de las opciones. Y si alguien quisiera hacer un comentario general sobre el calendario para poder comenzar a aprobar cada uno de los artículos. Entonces le vamos a dar la voz al superintendente Graf. Para todos aquellos que estén escuchando, vamos a aprobar el calendario para los próximos 3 años, qué días va a haber clases y qué días no va a haber, porque hay un mínimo de horas que el Estado requiere por ley. No vamos a hablar de aspectos del calendario de empleados, no estamos hablando del calendario del verano. Superintendente Graf, ¿puede mencionar los artículos? Sí, muchas gracias, director Ellison. Como ustedes saben, las 3 opciones que tenemos son las decisiones en la estructura del calendario para los estudiantes y ciertamente, de alguna forma, el calendario de los empleados se tiene que alinear con esto y Recursos Humanos va a compartir con nosotros el calendario, pero también quiero mencionar algunos de los aspectos importantes con las 3 consideraciones que se tienen, las cuales son el señor oficial Sullivan lo mencionó el último mes. Todas las clases comenzarán después del día del trabajo. Para tener consistencia, vamos a tener 171 o 170 días. Es el requerimiento mínimo para estudiantes en sus clases, de acuerdo a la ley. 2 semanas y 1 semana completa para el descanso de primavera y todos ellos va a haber días de aprendizaje en línea y para días de clima difícil y habrá días, no va a haber días extras para cada una de las escuelas de forma separada. Así que teniendo días de nieve y un día libre porque se requiere debido a, se puede incrementar si no hay días de aprendizaje en línea. Entonces, viendo las opciones aquí, la primera opción sería esencialmente un modelo para el calendario escolar. No se han añadido y el último día para clases sería junio 9, junio 7 o junio 6. Esencialmente es lo que nos hemos referido como status quo. Las opciones 2 tendrá 2 días adicionales para desarrollo profesional del staff y para apoyar la asistencia de los estudiantes. No vamos a tener clases cuando haya días judíos
o musulmanes, y debido a esas observaciones van a estar a partir de los 3 años siguientes. Si esas fiestas caen en los fines de semana, va a haber un día adicional de no clases en el calendario activo. En la segunda opción, como la opción 3, se van a incorporar al finalizar el año escolar. En la opción 2, en los 3 años siguientes, junio 15, junio 14 o junio 11. Y finalmente, la opción 3, el calendario añadiría 2 días para desarrollo profesional y la opción va a ser junio 13, 11 y 20. Así que ese es un resumen, como lo mencionó la directora Ellison. Son las 3 opciones para acomodar los días de desarrollo profesional o los días de observación religiosa para algunos o ambos. Gracias al superintendente. La moción es, ¿alguien tiene algún comentario en general acerca de las opciones presentadas ante nosotros, director Treben? Gracias al miembro. Quiero subrayar porque lo apoyo en el último mes. Durante los días de verano es un poco más difícil. Muchas de las escuelas y los edificios, los aires acondicionados, tenemos asociaciones con el distrito donde ellos tienen sus socios afuera donde quieren que los estudiantes tomen sus clases ahí. Si vamos hasta el 15, tenemos estudiantes en los distritos y también tienen sus capacitaciones en estos edificios. Ahora si tenemos desde el 15 teniendo otros distritos, posiblemente teniendo que esperar todos los estudiantes mientras que nosotros terminamos, también simplemente nos atrasa otros programas, etcétera, etcétera. Pero también simplemente quiero traer, relucir simplemente si regresamos a la escuela en junio 15. Si miramos el clima en los últimos años en junio 15, 2019, 74 grados. Sabemos que nuestras escuelas en aire acondicionado estaban más calientes de 74 grados. 2018, 94 en junio 15. 87 en el 2017, 74 en el 16, 76 en el 15, 75 en el 14. Esta es la temperatura que le estamos pidiendo a nuestros niños que vayan a la escuela a mediados de junio. E incluso si están en el 14 de junio, 20, 78. 18, 74, 19, 82, 17, 84. Si le estamos pidiendo a nuestros niños que vayan a la escuela en estas fechas, va a estar haciendo mucho calor. A lo mejor incómodo para nuestros estudiantes en clase y también afecta a nuestros planes de verano, pero hoy es mi opinión simplemente que si nosotros vamos a las fechas más adelante, podríamos posiblemente tener, es el final del año, un campamento o tener un par de días libres, así sean los programas STEM. Se va a ver de todas maneras. Estoy pensando más de la temperatura para nuestros niños, especialmente los pequeños en las escuelas. Y estoy totalmente, lo sé, ninguna de esas opciones van a poner feliz a todo el mundo. De esa manera, ha sido nuestra decisión, pero me quedo con la opción número 1, gracias. Director Elamine. Director Elamine, gracias a la señora miembro, opción número 2. Creo que estoy emocionado cuando vi esa opción de nuevo. No tener amigos y familia y poder ser incluida en el calendario. Simplemente es bueno, se siente como de nuevo. Estamos siendo incluidos en las familias que estamos sirviendo. Y así sea un poco más largo en el año escolar, yo creo que vale la pena. Y simplemente es como se siente, que los padres van a tomar una decisión
ustedes van a llevar a sus hijos, muchos de ustedes toman esas vacaciones familiares y estas cosas de las cuales estamos hablando. Para mí estoy emocionada en la opción número 2, que es más inclusiva en nuestros feriados islámicos y judíos. Muchas gracias. Director Caprini. Voy a ser corregida rápidamente por el oficial senior si hago una declaración errónea. Yo sé que hace mucho calor en junio. Nuestros hijos están cuando derriten el hielo, el termostato desde esa época. Nosotros hemos colocado muchos aires acondicionados en nuestras escuelas y aún tenemos escuelas que necesitan aire acondicionado. De lo más caliente que pueda estar en esas fechas que hemos mencionado, también manejamos algunos de los temperaturas más frías en nuestros meses de invierno y les agradezco la inclusividad de los días feriados. Otra parte que también me preocupó mucho fue el perder las dos semanas del descanso de invierno por un par de razones. El primero es perder esa oportunidad de aprendizaje para nuestros estudiantes que reciben extra crédito en la academia de invierno. Esto simplemente no lo comprendía. Algo más es que nuestras familias, muchas de nuestras familias viajan tan lejos para ver a otras familias que durante ese tiempo. Y creo que la escuela acabó de comenzar durante su descanso de invierno y merecen poder descansar y irse por 9 días, si eso es lo que quieren hacer. Hubo algo más. También nos da a las escuelas la oportunidad de hacer algunas de las actividades que se han hecho típicamente en junio. Por ejemplo, el Día de los Paseos es un día. Me encanta el Día de los Paseos. No estoy segura si fue en mayo o junio, pero creo que fue en junio. Pero sin importancia, las actividades que se generan extra calor, podemos planear para esas actividades y hacerlas ya sea al principio del mes o a finales de mayo, donde haya unas clases de ideas creativas. Voy a ayudarles a las personas a planear diferentes ideas para apoyar las escuelas. Y al final del día estoy apoyando el calendario, la opción número 2. Y eso es lo que yo apoyo. Gracias. Gracias a la señora miembro. Hace un par de minutos estábamos hablando del plan estratégico y nuestra meta es el clima escolar. Y siempre se acomoda a nuestros estudiantes sin importar su etnia o su pasado o su origen. Ahora, esta opción 2 claramente acomoda a los estudiantes y a las familias y al personal de la fe musulmana y judía. Lo puedo decir. Si escogemos esta opción número 2, significa que comenzamos a colocar nuestro plan estratégico en acción en unos minutos y totalmente apoyo la opción número 2. Gracias. Gracias al director Ali. Director, gracias. Director Ali, me quitó las palabras de la boca. Iba a decir que también simplemente quiero añadir una cosa más si pensamos de cuántas décadas hemos estado acomodando nuestros feriados cristianos, los feriados de la supremacía blanca, como parte de nuestro calendario escolar, y pienso
Si estamos tratando de quitar días del calendario y estas dos semanas como Navidad, y no nos bromeemos, es el principio del feriado y el final es Año Nuevo. Eso simplemente es tomar como chiste que es parte de nuestra cultura, y realmente estoy orgulloso y me parece que se debe reconocer quiénes nuestras comunidades son y que están en nuestras escuelas y tienen que ser parte de nuestro calendario. Yo sé que como maestro y como padre también, si nuestro calendario escolar se alarga más, a lo mejor va a ser, podemos tener una semana más de escuela o lo que sea. Pero debo sentirme orgulloso. El motivo por lo que lo estamos haciendo es porque nuestras escuelas, como el director siempre lo dice, le dan la bienvenida a comunidades diversas y están en nuestro plan estratégico. Gracias por traer esta recomendación. Número dos. Gracias, director Aniston. Gracias. Estoy contenta de apoyar y añadir días escolares a este calendario para acomodar los feriados judíos y también para el desarrollo profesional. Pienso que son propuestas fuertes y simplemente hablando o reconociendo que los calendarios tradicionalmente, reconociendo que hay muchos intereses competitivos en un calendario y simplemente tratamos de meterlo todo en un cierto número de días y reglas y muchas cosas. Y es reconocer que es desafiante y extra desafiante cuando se alargan más que otros y particularmente para nuestros estudiantes de secundaria, para sus internships. Para mí no es un cambio que valga la pena y considero que no sea extender los días. ¿Cómo? Simplemente quiero decirlo en voz alta, no ahora o no simplemente para el futuro cercano, pero a lo mejor para el futuro. Hay maneras de acercarnos un poco más y acomodarle a todas las preocupaciones, de añadirle un par de minutos más a la escuela secundaria y la escuela intermedia al día. Si se añade un par de minutos adicionales al día a la escuela intermedia o secundaria, la realidad es que vamos a reemplazar esos par de días. Y simplemente es, no he escuchado el ING de será que sí o será que no, será que es por los feriados. Para eso son los días adicionales y cuáles serían las consecuencias, pero hay alternativas para el futuro para que nosotros consideremos. Y simplemente es todos estar un poco más felices. No hay calendario que haga o ponga a todo el mundo feliz, porque siempre hay desafíos en todos los calendarios. Apoyo el plan 2 también. Y simplemente quiero mencionar que el día PD, que es bastante agradecido en las conversaciones con algunos directores de escuelas, están felices de tenerlo, de ser una prioridad, y los apoyo totalmente. Muchas gracias. Podemos honestamente extender el día, pero sin embargo, creo que hay días a principios de septiembre que mi meta personal es colaborar en la escuela. Entonces, otra semana en junio. Estoy de acuerdo con eso. Realmente agradezco que los estudiantes extrañen a su personal por sus feriados importantes, ya sean musulmanes o judíos, y en su familia ya están faltando a la escuela. Entonces, más adelante del año escolar, están faltando en la mitad del año. De esa manera lo siento que es, escuchemos comentarios suficientes, entonces vamos a moverlo para aprobación. Y se identifica como la opción del calendario número 2 y los materiales que son los dos días adicionales de desarrollo profesional en el año fiscal y ciertas porciones de observaciones religiosas y feriados que caen durante los días
días activos escolares, apoyando la asistencia. ¿Hay alguna, alguien que segunde la aprobada la opción número 2? ¿Algún comentario? Veo ninguno. Todos a favor digan yo. Y los que digan, los que se opongan, digan nay. Pasa la opción número 2. Ha sido aprobada. Nuestro ítem final es para los directores y de una actualización corta. Las actividades para los estudiantes, si no están listos para compartir, entiendo, pero simplemente dejarles saber que este es el tiempo en la reunión donde pueden proveer actualizaciones de lo que está pasando en sus ciudades o una idea principal para los estudiantes. Directores, si tienen algún comentario, por favor, envíen su petición para hablar. Director Enns, muchas gracias, señora presidenta. Estoy muy entusiasmado por mi nueva posición en el Comité de Políticas Internas. Es febrero 27 a las 4 de la tarde. Vamos a comenzar con nuestra revisión general, revisando la misión y la visión de en cuanto a nuestro plan estratégico. Ya estoy trabajando en eso. Y aquí nuestro reporte sobre lo que hemos estado haciendo en con los consejeros localizados, febrero 27, 4 de la tarde. Gracias, director. Nos reunimos la próxima semana a las 4 de la tarde, el martes, el comité financiero. Sí, a las 4. Y también estoy muy entusiasmada con que mañana se me ha nombrado de la Asociación de Minnesota. Mañana es mi primera presencia, asistencia con Tina Smith y Klobuchar. Y no es nada más nosotros dos, sino con muchas personas. Así que no, ellos no sabrán que yo estoy muy entusiasmada con estar ahí presente y compartiré con todos ustedes todo lo que se hable. Siguiente vez que nos reunamos. Muchas gracias. Muchas gracias, directora Alamin. Yo represento la coordinación del consejo. Nuestra es la última vez que estamos coordinando esta última reunión y se ha aprobado las minutas. Hay muchos de la ciudad para expandir nuestros programas juveniles y hay muchas oportunidades. Tenemos muchas aplicaciones y se ha podido a premiar a algunos de ellos, así que se les agradece esto, representado en nuestra agenda de consentimiento al día de hoy, identificando algunas de las otras escuelas y las oportunidades que puede haber para nuestros estudiantes en esto, directamente con esto. Gracias. Representante Estudiantus, muy buenas gracias. Solo para probar una actualización desde el punto de vista estudiantil con respecto a la ciudad. Hemos tenido la última reunión hace una semana, parece ser que fue así, y hablamos de la comunicación entre los estudiantes y nuestro objetivo es, parte de nuestra meta es, el objetivo es recibir mayor retroalimentación de nuestros estudiantes. Es algo en lo que nos estamos dedicando y estamos trabajando y tenemos que estar al tanto de esto. Y sobre todo los alumnos de escuelas preparatorias. Y creo que esto va a ser algo muy útil para todo. Así que también los comentarios que podamos recibir y que hemos recibido. Así que eso es todo. Muchas gracias. Director Ali. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Conforme como representante del Consejo de las Escuelas Rurales, el siguiente mes, marzo 19, voy a estar representándolos a ustedes la conferencia en Washington, D.C. Así que si nos da un poco de información, si pudiéramos tener información que ustedes quieran que yo les presente a todos ellos en la conferencia para presentar esta agenda en la conferencia. Se los agradecería mucho que me lo dieran. Muchas gracias, directora Lee. Y creo que
Yo estuve participando en varios eventos. Voy a hablar de parte de lo que yo he estado haciendo. Quería mencionar que yo participé en el comité de con algunos de los padres de familia en los grupos PAC. Lo que queremos, yo escuché que una de las preocupaciones que ellos tienen, que con la autorización del plan estratégico, cuál va a ser el financiamiento para los estudiantes, sobre todo americanos, indios americanos. Eso es motivador. Y los programas de partenariados que se han establecido con algunas agencias y lo que es el aprender lo que es la teoría de racial crítica. Y estoy un poco confundida y considerando estoy recibiendo mis llamadas semanales. Hemos tenido también conferencias en la participación del panel de afroamericanos. El superintendente habló de eso esta mañana, hoy en la mañana. No esta mañana, es temprano. ¿Es todo lo que tengo? Si no hay otro comentario, voy a concluir la reunión. Nuestra próxima reunión va a ser febrero 22. Cualquiera de ustedes que sea miembro del público que quiera participar, por favor, regístrense en la página web. Y buenas noches a todos. Muchas gracias.